En el video anterior probamos productos realmente famosos y recreamos los sabores exactamente igual. Y porque sabemos que les gustó, bienvenidos a Probando Recetas de Productos Famosos Parte 2. El día de hoy recrearemos los sabores exactos de Fanta, mazapán, Arizona de sandía, papas fritas de McDonald's y Starbucks. ¡Ay, vamos a hacer un tremendo mazapanón! Que se haga la forma perfecta de un mazapán. Ay, te sirvo un poquito de Arizona, receta rolés. Las papas ya están listas, se las presento, papas rulés. Así que comience el video. Vamos a empezar haciendo Fanta de naranja. Para recrear el sabor exacto de Fanta necesitamos el jugo de 6 naranjas, agua mineral, ácido cítrico y, obvio, azúcar, porque pues es un refresco y las calorías deben de estar en esta olla. O sea, para que tenga estos dos sellos necesita todo eso que acaba de mencionar Jorge. ¿No hubiera sido mejor hacerlo primero en un extractor y luego calentarlo? O comprar el jugo, ya ves que venden con pulpa o sin pulpa. Sí. Oye, deberíamos de hacer un mezclando todos los jugos del supermercado. Comenta aquí abajo si quieres ese video y nosotros lo hacemos. Ya que tenemos el jugo de 6 naranjas en la olla y calentándose, le tenemos que echar 11 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay, ay, ya! 11. Una vez que está derretida el azúcar, le ponemos el ácido nítrico. Es cítrico. Ah, ácido cítrico. Creo que el nítrico te mata. Ácido cítrico para adentro. Solamente es un shish. 30 mililitros. Ahí le calculas. Y luego necesitamos colorante. Colorante. No se cae. Los colorantes, pues la verdad es que solamente para que quede este naranja fosforescente que tiene la Fanta. Échale unas gotillas. Ahora vamos a colarlo ya sobre una jarra. Vamos para adentro. Oye, pues el color. No manches, quedó el color. El color está perrillo. A ver, antes de echarle agua mineral, vamos a probar el concentrado. Güey, está muy dulce, está muy concentrado, pero creo que sí sabe. Soy fan de la Fanta, creo que hasta ahí. Listo, vasito con hielo de este lado, vasito con hielo. ¿Qué te parece si pones allá refresco? Y yo acá pongo nuestra bebida, que debería de saber igual a Fanta. Se ve casi idéntico. Ahora vamos a probarlo. ¿Salud? Ay, ya me lo voy a probar sin pensarlo. Ah, no, pero tú tienes la Fanta normal. Pues rica la Fanta. Tienes que probar esto y decirme. Yo ya tengo mi opinión, pero date. Sí sabe. Muy cañón. ¡No manches! Felicitaciones, señor Ansaldo. Usted tiene la receta de la Fanta. Esta sí sabe. Hazlo en tu casa y mándanos una historia para poderlo ver que lo hiciste. Los mazapanes son de mis dulces favoritos. Sinceramente no me gusta mucho, pero lo voy a probar. A ver si ya me cambia la percepción. Güey, qué sabroso es. O sea, sí sabe rico, pero es como una mordida al azúcar. Me encanta. No solamente vamos a hacer un mazapancito, vamos a hacer un tremendo mazapanón. Los ingredientes que necesitas para esta receta son muy sencillos. Solo necesitas cacahuate y mucha azúcar glass. A la licuadora o a una procesadora que tenga mucha potencia. La misma cantidad de cacahuate que pongas, tienes que poner la misma cantidad de azúcar glass, ¿ok? ¿En serio nos vamos a comer todo esto? Eso fue como una y media. Es demasiada, ¿no? Dos, tres. No. ¡Cuatro! Y ahora sí, dale a moler. Tenemos este microfonito nuevamente porque la licuadora nueva hace demasiado ruido. ¡Oye, está muy blanco! No, vean eso. Es que el azúcar glass se quedó afuera. Le voy a quitar un poco de azúcar glass y cantidad. Cambiamos el procesador. Este es como más chiquito. Siento que va a poder funcionar mucho mejor. Pues parece que sí funcionó. Tengo que probar la masa porque miren, si la agarro y la aplasto, ya se comprime como un mazapán, güey. Ahora, tienes que poner toda esta mezcla acá en el molde, ¿ok? Nosotros pusimos un molde grandecito. Date, por favor, aplástalo duro. Que se haga la forma perfecta de un mazapán. ¡Ay, muérete! Está volviendo salvaje. Listo, al parecer ya está bien aplastadito. Pásate la charola que tienes ahí. Y rápidamente lo volteas, 1, 2, 3. ¡Wow! Y entonces... ¡Oh! Sí parece mazapán, gigante, mira. Vamos a cortar ese mazapán. A ver, parece que es un mazapán. Ahora necesitamos saber si el sabor es igual al mazapán. ¡Oh! No
digan que no nos quedó. A ver, muérdelo. Dime en este momento si sabe a mazapán, nuestro mazapán gigante. ¿Igualito? No. No, no, no. Igualito. A ver. Creo que hasta mejor porque pues está natural, o sea, está rápido. Está pues sabe mejor. Hecho. ¡Qué delicia! Esta receta sabe deliciosa. El siguiente producto que vamos a imitar su sabor es Arizona de sandía. Esta receta es muy fácil, les recomiendo que lo hagan en su casa y si lo hacen, mándenos fotos a nuestras cuentas de Instagram. Los ingredientes que necesitas para hacer esta receta son té verde, azúcar, una hoja de menta, jarabe de fécula de maíz y sandía. Pásamela, está de ese lado. Lo primero que vamos a hacer es cortarla. 1, 2, 3, ahí está. Después de esto, ¿qué necesitamos? Tienes que echarle 2 cucharadas de azúcar, que la tienes por ahí. ¿Cómo que la voy a tener por ahí? No sé dónde has guardado tu caña de azúcar. 2. Ahora, échale un poco de jarabe de fécula de maíz, que esto le va a dar dulzura y un poco más de textura. ¿Cuántas? ¿Así o más? Un poquitito más. Ahí estuvo. Dice que ya. El último ingrediente, té verde, porque obvio, el Arizona, pues es té, ¿no? Se supone. Y ya por último, y no por eso menos importante, una rajita de canela. Son unas hojas de menta. En ese momento comenten si creen que esto va a funcionar o no vas a ver animar. ¡A moler! Con un colador lo pasas por ahí y se supone que debería de quedar. A ver, dale. Mira. Te sirvo un poquito de Arizona, receta rolés. O sea, sabe rico. La receta no funciona, pero sabe delicioso. Háganlo. Y la menta le da un toque chido. La verdad, sí es. La siguiente receta la quisiéramos todos en nuestra casa, incluso Houston que acaba de tirar un vaso. Pásame los vasos. Mira nada más, tenemos el vaso de Starbucks Roulette. Lo que vamos a intentar recrear de sabor es el frappuccino de fresa de Starbucks. No creo que esté tan complicado, pero según Starbucks ellos tienen sus secretos. Los ingredientes que necesitas para esta receta son fresa, hielo, jarabe de fécula de maíz, jarabe de fresa, colorante y un poquito de azúcar. Ah, y leche, por supuesto. Vamos para adentro con las fresas. ¿Cuánta cantidad? A tu gusto. Yo le voy a echar todas las que tengo aquí en este bol. Bueno, que se está limpiando Jorge, voy a echarle hielos, muchos hielos para que esto realmente se haga frappe. Échame la leche mientras yo le pongo un poco de jarabe de fécula de maíz. Esto le va a dar sabor y consistencia. Poquito nada más porque también le vamos a poner jarabe sabor fresa. Así o más. Más, tú échale con gusto. Listo, hasta ahí. Ahora, échale azúcar. ¿Qué le echaremos? Una y ya probamos a ver qué tan dulce está. Bueno. No, hombre. Aseguramos bien la licuadora y a moler. ¿No sientes que le falta leche? Yo también siento que le falta leche. Lechecita. Ahí va quedando el color. Ve nomás. Uf. Sí quedó consistencia para P, ¿eh? Se decora de la siguiente forma. ¡Órale! Luego... Uy. No, sí, así le hace la señorita de Starbucks. Vea, como que le rodea. ¡Oh! Perdón, pero está más ching... El frozen de roulés. Y seguramente sabe mejor. Vamos a probarlo. Popote de metal para no seguir contaminando a nuestro planeta. Salud. Sí, salud. ¡Qué espectacular! Esta receta realmente funciona. No quiero decirte que eres peor, pero algo así. Siguiente producto, papas fritas de McDonald's. El sabor todo mundo lo conoce, es peculiar. Es delicioso, uy. Y es adictivo. Los ingredientes que necesitas para esta receta son papas naturales, azúcar, sal, aceite, agua y listo. Si tú trabajas en McDonald's y nos estás viendo, comenta aquí abajo cómo te llegan esas papas. ¿Ya acabaste? No, espérame, tú sigue hablando, habla. Tengo mucho que contarles. Estamos prenominados a los KCA de este año y necesitamos ese prim en la familia. El día de hoy les tenemos una dinámica que es el primer ruler que logre juntar 30,104 votos en la página de Nickelodeon aparecerá en el siguiente video. En el momento que llegues a esa cantidad de votos, necesitas mandarnos un screenshot a nuestros Instagrams o al correo electrónico que está acá abajo. ¿Ya acabaste? No, pues te tardaste, sí. Los voy a acabar hace mucho. Las voy a empezar a preparar. Tienes que echar estas papas al agua. Esta agua está fría. Y a esa agua le tenemos que echar una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. Ahí está el azúcar. Ahora te va la sal. Las mezclas un poquito y no las vas a dejar reposar. Inmediatamente, ya que se mezclaron, las pasas a una charola. La servitoa ya va a absorber toda la humedad. Ahora que ya están completamente secas, aviéntalas a este bowl porque hay que enharinar.
enharinadas. Enharinadas. Un poco de harinita para adentro. Las enharinas. Una vez que están enharinadas, se tienen que ir al congelador 30 minutos. ¡Pasados los 30 minutos! ¡No, hombre! ¡Qué rápido pasaron! Ya que están casi congeladas, pues al aceite. El aceite tiene que estar ya hirviendo. Vamos para adentro. Voy a echar, a ver si sí. Esto se ve realmente chavochón. Güey, y huele de una manera deliciosa, ¿eh? Las papas ya están listas, se las presento. Papas roulés con sabor a McDonald's. Teníamos que probarlo con catsup de McDonald's para que de verdad sepamos si sí saben igual o no. Una, dos, tres. Pues sí. Están deliciosas, güey. Están muy buenas. A ver, voy a comprobar si saben igual las de McDonald's. Tienen un dejo, pero definitivamente, pues calientitas y recién hechas saben mejor estas. Sí, este tema del enharinado le da ese sabor a esto. Le da sabor a McDonald's. Ahora descubrimos tu secreto, McDonald's. Rulers, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, coméntenlo acá abajo y hacemos una parte 3. Díganos qué sabores quieren que imitemos de sus productos favoritos. ¿Y saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! A partir de ahora empieza la pantalla final. Te voy a recordar que estamos prenominados en los Kitchen Awards México y queremos estar nominados. Necesitamos de tus votos. Ya sabes qué hacer. Utilizar los dos hashtags, los Rulés Diversión y KCA México. Y también puedes ir a la página y hacer miles de votos. Se me antoja preparar pozole de Casa Toño, que sea la siguiente producto. ¡Oye! ¡Qué gran idea! Pozole, cabrón.